Coincidimos entonces que no pediste la entrevista, coincidimos que venís de casualidad, de sorpresa. Acabas de pedir hace 5 minutos. En una hora. Una hora. O sea, evidentemente no tengo cómo ordenar la agenda en función de tus necesidades, más allá de que tengas la autoestima muy alta. Pero digo, no la autoestima alta, ya lo que quería decir otra cosa. No tengo ningún problema en hablar lo que quieras. Y te digo, si vos me decías que estás preocupado por el tema. Por el tema de los nombramientos, los nombramientos 2012. La ley de empleo público. La mayoría de los votantes de nuevo encuentro se sacan un porcentaje. Y quería preguntarle además otra cosa. Sí. ¿Por qué ahora se hacen concursos para pasar a plata? Te pongo los títulos. Como se, la ley de empleo público tiene, contempla eso. Está todo hecho en el marco de la ley de empleo público. Con los requisitos que pide la ley de empleo público. Para la mayoría de las categorías tiene que tener 3 años de antigüedad. Para la categoría más baja no. Se hace de acuerdo a la ley de empleo público como corresponde, justamente que es una ley que justamente está planteada para funcionar en el Estado. ¿Y por qué ahora? Se hace siempre, porque la ley contempla eso. Ah, después de 3 años. No, se hace siempre, todo en el marco de la ley de empleo público. Justamente, contemplando las condiciones de la ley, las antigüedades que plantea la ley. Por supuesto estamos hablando de los trabajadores, de la planta, digamos, de trabajadores que no tiene que ver con el vaivén político, ¿no? O sea, una cosa... Una cosa es, yo no le pregunto la militancia a nadie. La gente milita donde quiere, y en el Estado, déjame terminar, se va a hacer la pregunta, en el Estado y en cualquier lugar, la gente trabaja y tiene reglas. En este caso, la ley del empleo público. Nosotros no le preguntamos la militancia a nadie, en esos concursos no tiene nada que ver la militancia. Ahora, después está, por supuesto, la planta política, que tiene que ver con quienes acompañan los mandatos. O sea, hay mandatos de un directorio por 4 años y hay una planta política que acompaña el mandato, que van y se van, entran y se van con el mandato político. Estamos hablando acá de los trabajadores, nada que ver con eso. Los trabajadores, por supuesto la planta política también es trabajadora. Estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de los... No, eso tiene que ver, porque eso es una evaluación que vos podés hacer sobre los resultados de la gestión, sobre la importancia de la aplicación de la ley de medio, para cumplir con el 33% de organizaciones populares, comunitarias sin fines de lucro que tengan en su lugar, para garantizar... No, estás equivocado. Después también tiene que ver con todos los programas que se han hecho, con la aplicación de la ley, garantizar el cupo de música nacional, de música independiente, la incorporación de las cooperativas. Y para repetir cada media hora que pasó media hora en la radio. Es lo que dice la ley, no te gusta la ley, te presentás al Congreso, modificás la ley, cuando tengas mayoría. Si se modifica la ley, este organismo tiene la responsabilidad de aplicar la ley con sus modificatorias. Entonces, lo que te voy a decir es, para que quede claro, la ley es la ley, declarada constitucional de punta a punta por la Corte, todo lo que se hace se aplica estrictamente ajustado a la ley, en lo que hace a los trabajadores y trabajadoras están sujetos a la ley de empleo público y cumple estrictamente todos los requisitos y está todo sujeto a las normas vigentes y a la ley que establece esto. Después, voy a preguntar sobre si hay militantes de un partido u otro, hay militantes o no, porque según el concurso no explica eso, pero por supuesto que una fuerza política cuando llega a un lugar tiene una estructura de compañeros y compañeras de confianza, de como va a pasar
con este, con otros lugares donde se pueda gobernar otro. En la posada, por ejemplo. ¿Posadas qué pasa? No, también hay mucha gente del Nuevo Encuentro. A ver, ¿qué me estás preguntando? ¿Si yo soy del Nuevo Encuentro o soy del Nuevo Encuentro? Sí, claro, soy del Nuevo Encuentro. Sí, no entiendo cuál es la pregunta. No, por ejemplo, en las posadas me entró... Te explico, por ejemplo, o la otra pregunta que vos hiciste sobre los aportes partidarios. Sí, los aportes partidarios. Nosotros estamos orgullosos de que los que militan una fuerza política voluntariamente financien su fuerza política y no tengan, no estén dependiendo de estructuras económicas que lo condicionen. Nosotros estamos orgullosamente... Si necesitan ese techo para vivir, tal vez... No, pero estamos hablando de voluntariamente... Voluntariamente... Y además... Ah, sí, una cosa, no, que no, no, necesita el salario para vivir, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ese porcentaje porque tenga miedo de perder el trabajo. ¿Vos crees que todo el mundo piensa como vos? No. ¿Vos crees que todo el mundo tiene la cabeza podrida de esa manera? No. No, lo que digo es... Hay gente que cree que tiene valores, que tiene convicciones, que tiene ideales, que tiene sueños... Y milita en la idea política que sea, y también con esa vocación, ese compromiso, lo que hace es aportar para que su organización funcione. Y eso está, para que lo sepas, para que vos lo sepas, porque capaz que no lo sabés. En todas las cartas orgánicas del conjunto de los partidos políticos de la Argentina, aprobados por la justicia, las cartas orgánicas de todos los partidos, en el APCA lo hace el Nuevo Encuentro y lo hace el GEN. También de Margarita Solís, porque está en su carta orgánica, obviamente, voluntarios, gente que esté de acuerdo, gente que quiera. No es condición, no es obligación de nadie, y si fuera obligación, te imaginas que no sería un porcentaje tan bajo, si fuera obligación, porque nosotros debemos tener un porcentaje muy bajo. No, no, si fuera obligación, si alguien se estuviera obligando, y evidentemente sería una situación distinta. Vos tenés que creer, no importa en qué idea, vos puedes creer la idea que quieras, pero es bueno que puedas entender que hay gente que cree, que tiene pasión, que sueña, que tiene ideales, que tiene convicciones, que cree en las cosas que hace, ¿no? Son todos los militares. No, pero ¿por qué dices? Yo no dije eso. No, bueno, yo lo que digo es, acá hay una ley de empleo que tiene determinadas condiciones, se cumple eso. Paralelamente, hay funcionarios. Yo estoy nombrado por 4 años, cumplí un mandato. Y aporto a una fuerza política que es la que yo creo. ¿Y eso se ve? El 10 de diciembre del 2017 a todos los directores, los 7 directores. El mandato es la ley dice por 4 años. Pero sí, la ley, ¿por qué la ley eso? Para que justamente esté desacoplado. Pues los legisladores pensaron la ley para que el mandato de este directorio no esté sujeto a la definición de la salud del pueblo. ¿Ha planteado así la ley? Le pregunto entonces si asume más vacaciones. Vamos a cumplir la ley, todo el mundo, la ley es la ley, declarada constitucional de punta a punta por la Corte, y todos tenemos que cumplirla. El problema no es quienes cumplen la ley, el problema es quienes no la cumplen. Por ejemplo, el canal que vos no representás. ¿No la cumple? No la cumple. Ah. No la cumple, la violó sistemáticamente, tiene denuncias penales por violar la ley, tiene denuncias penales por no cumplir una orden judicial, no la cumple con la grilla, no la cumple con la adecuación, colecciona denuncias penales, viola sistemáticamente la ley y utiliza ese poderío y esa violación a la ley para extorsionar a los poderes públicos, chantajear y mentir como lo han hecho un montón de veces. ¡Vamos, Martín! ¡Bravo! ¡Está detrás de todas las noticias, Clarín! Están todos adecuados, están en proceso de adecuación. Todos, absolutamente todos los medios, todos cumpliendo las mismas exigencias. La ley se aplica en igualdad de condiciones para todos. La ley, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Lo que está permitido para uno está permitido para el otro. La ley se aplica a rajatablas en igualdad de condiciones para todos. No me interesa el nombre de nadie. Sea quien sea. Sea quien sea, el nombre que sea, todo el mundo debe cumplir la ley en igualdad de condiciones. Claro. El único que no lo hace es Clarín, porque es el único que ha pedido medidas cautelares. Solamente en el marco de la adecuación, sino el 49% nada más.
solamente en el marco de la adecuación, con única vez la ley prevé la compra o venta de licencias porque son del Estado. Solamente en el marco de la adecuación, solamente en el marco de la adecuación, y cuando hubo una compra que la AFJA acepta, está dada en el marco de la adecuación, sea quien sea. Si no está en el marco de la adecuación, solamente pueden vender el 49% y no más. Sea quien sea, no importa si es Clarín, Cristóbal López, Telefe, quien sea. ¿Qué porcentaje compró de la licencia de Adán y Juan? No, esas licencias están en el marco del proceso de adecuación. Están en el marco del proceso de adecuación. Y que están permitidas por la ley, porque están en el marco de la adecuación, porque la ley obliga a vender. Si vos tenés más de lo que corresponde, por ejemplo, Clarín tiene 240 licencias de cable y puede tener 24. Tiene que vender lo que está excedido. La ley obliga, ¿no? Que no solamente que Adat tenía la posibilidad de vender, lo obligaba a vender la ley. Estaba obligado a vender. Alguien está obligado a vender y el otro tiene que estar en condiciones de comprar. Y entonces, si cumple el requisito de la ley, ¿para qué se quede? La ley también decía que quien tiene servicio público no puede tener un canal. Ajá. Encontraron el modo. ¿Quién? ¿Encontró el modo y cuándo? ¿En qué caso? Telefónica, Canal y Telefe, encontraron el modo. No, y por eso no tengo problema en hablar. Mienten todo el día. ¿Crees que te coleccionen mentiras tuyas sobre mí? Sí. Y si me, digamos, hay un montón de cosas. Digo la producción, no, el canal. Sobre mí. No, bueno, sobre mí, hecho por ustedes. Ajá. ¿Qué es el problema? Inventan, y tienen la ventaja, yo tengo la ventaja, de que puedo sentarme acá y hablar porque no tengo nada para esconder. Nunca tuve para nada esconder, estoy orgulloso de lo que hago, estoy orgulloso del proyecto que represento, estoy orgulloso de la tarea, estoy orgulloso de poder tener un trabajo acá, defendiendo la ley de medios que creo que viene a mejorar la calidad de la democracia, estoy orgulloso de lo que hago, y si vos no estás de acuerdo, no estás de acuerdo, pero lo que lo tengo es el problema. ¿Sabes el problema? Todo lo que se hizo acá está ajustado a la ley. Y estamos orgullosos de haber trabajado así y estamos trabajando así. La última pregunta, ¿en sus asambleas llamando a votar por la fundación? ¿Yo no he hecho ninguna asamblea? ¿O reuniones para...? La gente se reúne cuando quiere, cuando ella no quiere. ¿Para llamando a votar a Scioli? Yo llamo a Scioli, por supuesto. Yo llamo a votar a Scioli en cualquier lado. Me ducho, cuando estoy en un bar. ¿A reuniones me está diciendo si organizamos reuniones para hacer esto? No, sí. Eso lo hacen ustedes, claro. No, no he hecho ninguna asamblea. Igual que los trabajadores se organicen en su lugar de trabajo y hagan la asamblea que quieran, no me parece mal, Yo estoy de acuerdo que la gente se organice, haga asambleas en su puesto de trabajo y discuta el futuro del país, y discuta qué proyecto quiere sostener. Yo no veo nada de malo ahí. Me preguntaste, me quedé pensando, pero la verdad que en estos últimos días yo no he hecho asambleas acá. Ahora, que se hagan asambleas en los lugares de trabajo, que los trabajadores salgan a defender el proyecto que creen, uno se reúna para convocar a votar a alguien, otro convocar para votar a otro, eso es la democracia. ¿Pero qué? ¿Los trabajadores de ATE, los trabajadores de UPCN, los trabajadores de los gremios estatales no se pueden convocar en su lugar de trabajo para discutir el proyecto del país y debatir hacia dónde quieren ir, qué quieren votar, qué les parece que es mejor? Por ejemplo, en las universidades, los jefes. Los jefes elegidos por los claustros, votados, elegidos. La ley de educación pública me enamoro del debate político, estoy enamorado del debate político, si hay algo que reivindico de este proyecto es que volvió la política, volvió el debate de ideas, la gente puede discutir, podemos debatir acá, la señora está en contra, la otra está a favor, que nos parece esto genial, a mí me parece la esencia de este edificio es que estén todas las voces, no solamente las que quiere Clarín, que estén absolutamente todas las voces, que estén las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no. Todas las voces, para eso trabajamos. Y para eso, para que estén todas las voces, no puede haber concentración mediática. Porque si uno tiene todo, no permite que el otro esté. Aquí viene un montón de canales que... Sí, están todos los canales. Por eso. Sí, claro. No, hay mucha concentración. ¿Quién tiene 240 canales? De 12 canales. Sí.
No es un problema de cantidad de eso, la hegemonía que tiene por el plato, 140 cables. Por eso, pero no lo digo yo, lo dice la ley, lo dijo la corte. Y tampoco que... No, por eso, yo dijo la ley, lo dijo la corte, ¿no? Eso, nada más. La ley es la ley, la corte dijo que es constitucional de punta a punta, hay que cumplirla. Tengo una pregunta, ¿hay que cumplir la ley o no? Obviamente. Hasta ahora todos los procedimientos, lo hicieron todos, excepto Clarín, están dentro del marco de la ley. Hay procesos que no se terminaron. ¿Cuáles? Bueno, muchos en ejecución. Hay 40 planes de adecuación presentados, 15 fueron desestimados porque no había motivos de adecuación. Otros han sido... Sí, no, bueno, vos lo decías, el grupo Inland está en proceso, Telefe está en proceso. Entonces el grupo Inland, además, López todavía no sabe cuál es la ley. No, estamos diciendo cosas. Cumplieron todos los requisitos del proceso de adecuación y están dentro de los plazos del proceso de adecuación en ejecución, por eso te decía. Hay quienes terminaron, hay quienes están en ejecución, pero el único que se resiste, con medidas cautelares, que no se entiende para qué son, es el grupo Clarín. Los demás están o ya terminados con proceso de ejecución, o en trabajo, pero no con medidas cautelares que frenan el proceso. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Chao, gordo careta! ¡Gracias!